Bueno, nos encontramos en la ciudad de Cosquín, en la calle de Sarmiento y Santa Fe, en la esquina, donde nos encontramos con estos de nuestros amigos salteños que están realizando un mural en el segundo encuentro latinoamericano de muralismo y arte público. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, la verdad, muy cálido día, un día mejor, así que me va a permitir trabajar un poquito más. ¿Tu nombre, por favor? Jesús. Y Mayra. ¿Apellido? Jesús Flores. Mayra Luz. De la ciudad de Santa Capital. Somos Santa Capital, sí, así es. Así que han hecho un largo viaje hasta llegar a Cosquín. Sí, tenemos la posibilidad de poder contar, digamos, con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Salta, la cual nos ha brindado todo para que podamos estar. Es su primer encuentro acá en Cosquín. Acá en Cosquín sí, he participado de otros, pero primera vez en Córdoba. Bien. Qué bueno esto de que el Estado apoye, ¿no?, a los artistas para que realicen las actividades, ¿no?, en la ciudad. Sí, es un puente, digamos, el trabajo que tiene que ver con el arte público se genera a través de la participación activa de la sociedad y también responsabilidad del Estado, ¿no?, el cual tiene que brindar las herramientas y los medios para poder llevar el arte a la calle, ¿no?, llevar a la galería a la calle. Este encuentro en particular, ¿qué te parece? ¿Qué sensación te da? ¿Te sentiste cómodo? ¿Estás pensando que tu trabajo bien? La verdad que es una sensación cálida, ¿no? Participamos un día de trabajo, un día de experiencia, así que esa pregunta la podré contestar largo de tiempo también. Al final, un poco más de experiencia, de compartir, ¿no?, también con los otros chicos, con los otros organistas, con la misma gente, con los vecinos, ¿no?, y eso. Que reunirá toda la experiencia para poder. Bueno, y si alguien se quiere contactar con vos, tenés un Facebook, sí. Y ahí pueden encontrar todo el trabajo, todas las culturales, obras que tienen que ver con la experiencia de producción. Así que, bueno, tu colaboradora, ha trabajado bien. Sí, siempre ayudando, siempre colaborando, cada vez que podemos viajar juntos, estar acompañados, lo hacemos, ¿no? Es una experiencia también que es compartida. Bueno, muchas gracias, no, gracias y nos estamos viendo. No hay problema.